Hola amigos de YouTube, yo soy Lei y este es mi canal y los invito a que se queden a ver el siguiente genial video. Bueno amigos, el día de hoy les traigo algo bastante interesante que a mí en lo personal me gustó mucho y sí, es algo nacional como de costumbre. Lo traigo gracias a Libros de Nébula y es Anomalía de Elisa Echeverría Parra, que en realidad es un libro muy corto, como pueden ver. Es una novela gráfica, para ser más precisos. Pero esta novela gráfica no es cualquier novela gráfica. Es como el mundo interior de esta escritora. Me encantan estas ilustraciones. Siento que de verdad están... wow. No sé. Me gusta porque es como caos. Y de lo que habla es de un caos. Esta novela gráfica se ve reflejada en el año 2010 de Chile, donde a nosotros nos sacudió un terremoto. Y aquí hago un alto, porque yo le tengo terror a los terremotos, y debo decirlo y reconocerlo ante todo el mundo. Porque sí, no es algo que me avergüence en todo caso, vivo en un país sísmico, lo que siempre me dice la gente. Vivo en un país sísmico, debería estar acostumbrada a los terremotos o a los temblores o lo que sea. Pero no, no lo estoy. Y siempre es un caos en mi vida, un temblorcito o un terremoto, como lo fue en el 2010. Y aquí nos muestra esta escritora un caos. Visto de varios puntos de vista en realidad. No creo que solamente sea el de ella. Pese a que está como una especie de crónica de lo que ocurrió. Ahora, me gusta cómo está tratado el tema, porque no es invasivo, no es que te digan ay, el terremoto es lo más malo y lo pasamos tan mal y todo fue negro, 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 negro. No. Dentro de lo malo hay cosas buenas, y dentro de lo bueno hay cosas malas, y me gusta que esto sea así. Es una novela gráfica bastante realista por lo demás. Y por eso les digo, me gusta que sea así. Es muy cortita, por ende no les voy a ir contando qué es lo que va adentro, qué es lo que va a ir pasando dentro. Solamente les muestro los dibujos, las ilustraciones, porque las encontré muy llamativas. A mí me gusta este tipo de ilustración, así que yo quedé muy conforme cuando lo vi y lo leí y lo tuve en mis manos. Y no había leído nada de esta autora. Y en realidad me sorprendió bastante. Yo sabía que era bueno por recomendaciones, pero no me imaginé que tanto. Así que esta es mi recomendación para el día de hoy. Se los dejo. Voy a dejar las redes sociales de Libros de Nébula. Voy a buscar si este libro tiene su red social, para que ustedes puedan conseguirlo. Y les voy a dejar mis redes sociales, como siempre, aquí abajito en la cajita de descripción. Le mando un beso enorme a todo aquel que vea este video. Suscríbanse al canal y si les gusta este video, denle un like. Nos vemos en un próximo video.